Hoy tenemos un caso de una modelo con un altísimo porcentaje de canas. Muchas de ustedes, las que están frente a su televisor, han fracasado en el intento de tinturar canas, porque se ponen un color y no les cubren las canas. Una de las soluciones más tesas que yo conozco es Marcel France. Marcel France tiene una gama amplísima de tintes y de productos. El portafolio de ellos es grandísimo. Ahora está invitando a los profesionales de la belleza a que se vuelvan franquiciantes de la marca. Entonces tiene una serie que se llama la serie Natural. La serie Natural es especial para el cubrimiento de canas. Se llama CN. Entonces, con los CN, que son cenizos naturales, va a obtener un cubrimiento de canas al 100%. Hoy hemos mezclado el 7 CN con peróxido de 20 volúmenes. Y ahorita les muestro, lo aplicamos, lo dejamos 30 a 35 minutos. Y todas estas canas, por ejemplo, que ustedes ven acá, se van a dar cuenta cómo desaparecen totalmente. O sea, porque hay muchos tintes que maquillan la cana. Es una cosa muy distinta a lo que quieren las personas que tienen canas. Las personas que tienen canas quieren es un cubrimiento al 100%. Con este tinte de Marcel France y peróxido de 20 volúmenes, lo pueden conseguir. Después de haber dejado un tiempo de pose o de espera, 35 minutos, el 7CN de Marcel France, obtuvimos un impecable cubrimiento de canas. Por donde se le mire, no encuentras una cana. Ahora procedemos a hacer el montaje de los rayos, que lo vamos a hacer con gorros. Colocamos dos gorros desechables y los termoformamos con calor. En esta forma. Dos gorritos desechables. Los ubicamos bien. Hacemos un nudo en el cuello, que después sea bien fácil de soltar. Luego los termoformamos. Para termoformarlo, el truco es hacerlo de arriba hacia abajo para ir sacando el aire en esta forma. Iniciamos la extracción en el área del cuello.
Al finalizar la extracción de los cabellos, que es muy fácil y no es traumática para la cliente, ¿no le dolió, cierto? Eso no. Preparamos polvo de colorante, mezclamos polvo de colorante con peróxido. Recuerden que ya los decolorantes han evolucionado muchísimo. Ya se pueden preparar decolorantes con peróxidos de cualquier volumen, de 10, 20 o 30, 40. Hoy lo preparamos con 30. Tenemos un pelo tinturado de oscuro, entonces es mejor una formulación un poco fuerte. El tiempo de espera es mejor manejarlo al ojo que contrarreloj, porque como les he explicado en otros programas, esto varía mucho, perdón, de acuerdo a la temperatura del sitio donde estemos trabajando. Normalmente los sitios de grabación son muy calientes por las luces. El día está caluroso, también determina el día, el calor de la cliente. Yo pienso que esta decoloración, como vamos a dar un tono bien claro, puede durar un tiempo de espera de unos 45 minutos. Y ahora les muestro cómo continuamos. Después de haber esperado el tiempo de coloración, lo más importante en una decoloración es la salud del cabello. Observen la salud del cabello, que ha quedado impecable. Lo dejamos aproximadamente una hora, 20 minutos. Ahora vamos a preparar el 91, 91 gris de Marcel France. Marcel France es la casa que nos está patrocinando y tiene un portafolio demasiado amplio, o sea, tiene una carta con demasiados colores, una carta muy extensa, con amoníaco, que es el que estamos utilizando hoy. Pero también tienen otra carta y otra línea que se llama Aminoil. Es una línea libre de amoníaco. Mezclamos con peróxido de 10 volúmenes. Este gris de Marcel France te sirve para hacer tonos grises, platinados, blancos. Todo es de acuerdo a la altura de coloración. De acuerdo al tono que vayas a realizar, así es la altura de coloración que debes hacer. Las decoloraciones casi siempre, cuando se trabajan sobre pelos tinturados, quedan en un tono, en un amarillo, que es un tono cálido. Y vamos a observar cómo va a enfriar el color de una vez. Lo aplicamos y también trabajamos, como les dije ahora, no es con tiempo contrarreloj, sino con tiempo visual. Vamos mirando cómo va reaccionando el cabello y él es el que nos determina el tiempo de espera. Entonces observen cómo se enfrió el color totalmente. El amarillo naranja que teníamos nos da un impecable gris, el gris 91 de Marcel France que aplicamos. Sin hacer mezclas de varios tonos,
se puede lograr un impecable gris. Ahora continuamos. Hoy vamos a realizar un bob corto en una técnica mixta, con tijera y con máquina. Nos iniciamos en la parte que va a quedar más corta. Elevamos el cabello hasta la parte superior de la oreja, lo peinamos todo sobre el dedo medio e índice y vamos a cortar a punta de tijera o en zigzag. Nos queda un zigzag cortico y dejamos una patilla indefinida en flequillos. Y este mismo corte lo vamos a seguir en una línea descendente hasta llegar al lado contrario, que va a ser el lado largo. Y finalizamos en la punta más larga, que a la punta no le cortamos nada. Ahí nos va dando forma el corte. Luego la parte inferior, con una guía 3 o 4, le vamos a colocar la máquina, pero solo en la mitad de esta área. O sea, estas colitas las vamos a conservar. Esto es muy importante porque nuestra cliente tiene el cuello largo. Es muy importante hacer un análisis morfológico y poner en práctica el visajismo cada que vamos a realizar un corte. Entonces la colocamos, la introducimos y la sacamos en esta forma. Es un movimiento hacia afuera, de adentro hacia afuera, y la máquina la colocamos solo en esta parte trasera. Entonces observemos el diseño que logramos. Luego lo tomamos en subdivisiones verticales por la parte interna de la mano y le damos una conexión, la conexión entre el corto y el largo. Y vamos a hacer la conexión entre este cabello largo y el que quedó más corto en subdivisiones verticales en esta forma. Este es el corte. La parte de adelante, como va más larga, la tiramos hasta la parte de atrás de la oreja y ahí es donde hacemos la conexión. Este es el corte que quería mostrarles hoy. Iniciamos nuestra sección de maquillaje. Limpiamos las cejas con cuchilla. Luego las acentuamos con sombra café mate. En este ojo adelantamos un poco. Colocamos un tonito melón con un poco de brillo en el párpado móvil. Y luego café en el párpado medio, llevándolo hacia el párpado fijo. Hacemos lo mismo al otro lado. Colocamos pestañas postizas. Aquí pues. Las pestañas las integramos a las naturales.
aplicamos una base cremosa y la sellamos con polvo. Seguidamente colocamos un rubor. Y lo desvanecemos bien para que nos quede bien natural. Maquillamos los labios, cierre la boca cerrada. Luego les ponemos un poco de brillo color, pero solo en el centro. Solo en el centro de los labios. Repasen. Y ese es el maquillaje que quería mostrarles hoy. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día. A la gente que estuvo todo el tiempo, millones y millones de gracias quiero darles. Y a quienes acaban de llegar, hoy hicimos un cambio, un diseño en un cabello corto. Hicimos un cubrimiento de canas con un 7CN de Marcel France, de la misma marca que estamos utilizando la laca. Luego hicimos un montaje de rayos, los dejamos una hora, 20 minutos aproximadamente, y luego matizamos con el gris 91, es el 91 de Marcel France. Recuerden que para cotizaciones y citas aquí en la peluquería, fíjense que las personas de cabello corto también pueden tener cambios. Coticen a través del 444-4769 o a través del WhatsApp 311-338-0675. Recuerden la invitación a las reuniones espirituales. Muy bueno estar pendiente de la parte física y material, pero también debemos pensar en alimentar nuestra parte espiritual. Nos vamos a estar reuniendo los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Debes inscribirte por el WhatsApp 311-338-0675. Recuerda que si tienes fe, no tienes nada de qué preocuparte. Y este es el resultado final.